Caso yo creo que fueron sus propios dibujos que lo hicieron. Sí. Eso es más llamativo, ¿no? Sí, es súper lindo. Y hay una mezcla en un momento del video en que aparecen unas nubes arriba. Sí. Esas nubes son grabadas. ¿Sí? Esas nubes son grabadas. La profesora se quedó una noche y grabó pasar las nubes y después las pasó más rápido. O sea, le puso. Bien. Bueno, entonces, lo dicho, vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Creo que una cosa básica también, que a propósito de lo que hemos estado viendo en el curso, y en el fondo cuando uno hace esto, claro, uno ve 5 minutos de video, 4 minutos, pero el trabajo que hay detrás de eso es donde se desarrollan todas las habilidades que queremos desarrollar los niños. Ahí hay trabajo en equipo, alguien preparó el guión, tuvo que escribir esos guiones, alguien se los tuvo que revisar, se los tuvieron que memorizar, lo tuvieron que actuar, después está la edición de ese video, alguien hizo la parte artística, entonces en realidad uno a veces ve, dice, bueno, pero se van a demorar 5 minutos en hacer el video. No son 5 minutos, pueden ser semanas de trabajo, de trabajando en equipo, de discutiendo, de organizando, que son habilidades que es súper importante trabajar en los alumnos, que tiene que ver con lo que tú presentabas al principio, y que van de alguna forma también desarrollando el contenido curricular que probablemente la profesora de inglés quería desarrollar, era que los alumnos tuvieran este diálogo, aprendieran ahí algunos, como hoy en la mañana, no sé, adjetivos, sustantivos, aprendieran a construir algunas frases. Bueno, todo eso lo hizo, pero de una manera distinta. Yo en un trabajo que solamente fue bien. Entonces, tener en cuenta eso, no solamente ver los 5 minutos de video, sino que imaginándose todo el trabajo que hay detrás y cómo se hace ese trabajo. Lo que vamos a ver ahora efectivamente son esos 10 pasos para hacer una producción audiovisual. Estamos súper coordinados, y lo más interesante, lo que lo dijo súper bien Jaime, es que
hasta que se enciende la cámara, hay muchísima pega para atrás. O sea, uno cree que hacer un video es encender la cámara. Error. Error. Vamos a ver. Para que nos dé tiempo y podamos hacer la experiencia bien. Yo les quiero contar, entonces vamos a trabajar sobre una metodología. Lo que vamos a hacer ahora es ver paso a paso cómo se hace un video. ¿Ya? Y ese paso a paso se puede enriquecer, no es ni mucho menos estándar, pero ayuda mucho como para pensar. Un video escolar, ojo, no es lo mismo que tiene unas partes que son en el sentido escolar. Y vamos a también a dividirnos en dos grupos, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así. Sencillo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. ¿Se acuerdan del número? Sí. Todos los unos con los unos y todos los dos con los dos. ¿Y por qué hacemos eso? Porque siempre el trabajo nos va a tocar trabajar con gente que conocemos más, gente que conocemos menos, gente con quien nos llevamos súper bien, gente con quien nos llevamos súper mal. Esa es la pega del trabajo en equipo, siempre. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, hacemos un pequeño cambio y los unos se van para allá, si son tan amables, y los dos se quedan o se van para acá. Hacemos ya de verdad. Hacemos de uno. Ya.